Bienvenidos a nuestra misa del quinto domingo del tiempo ordinario en la parroquia Reina de los Ángeles y San Matías en Chicago. De parte de nuestro párroco, Monseñor Jim, y todos nuestros líderes y personal, hacemos una bienvenida extensiva a todas las personas que hoy participan en nuestra comunidad por primera vez. Por favor, participen en nuestra misa usando el folleto que se puede encontrar arriba del video. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
ores con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre tu protección, su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. En aquellos días Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda guardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? Las noches se alargan y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo y mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Thank you.
Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, pues que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión entonces. ¿En qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo que hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Predicando las sinagogas
y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, después que Jesús sanó al enfermo, quizás poseído por un demonio en la sinagoga, Cristo fue con los hermanos Juan y Santiago a la casa de los hermanos Simón y Andrés en Cafarnaúm. Y cuando Cristo con los dos a llegar a la casa de Simón y Andrés, ellos le han avisado que la suegra de Pedro tenía fiebre grave. Y Jesús rezó, le escuchó un poco de la suegra, su enfermedad, y le sanó. Después de esto, todo el pueblo ha oído de la sanación que Jesús ha hecho, y todos fueron a la casa de Simón y Andrés. Mucha gente afuera y dentro. Y Cristo les escuchó y les sanó. De madrugada, Cristo fue a un lugar solitario para rezar con Dios, para escuchar a su padre. ¿Y qué pasó? Los cuatro apóstoles le encontraron y ha dicho, hay mucho más gente que está pidiendo la sanación, que está pidiendo su ayuda. ¿Y qué está dicho? Vamos a ir a este momento a otros pueblos cercanos. Vamos a ir a otros sinagogas cercanos también, y voy a predicar el Evangelio y voy a sanar las personas que están pidiendo sanación. Este es que pasó. Cristo ha encontrado muchos enfermos. Él les escuchó y él les sanó. Y mis hermanos y hermanas, a cada año tenemos una campaña anual católica. Y hoy el tema es, ven, sigue y trae esperanza al mundo. Mis hermanos y hermanas, este tema no es solamente para la campaña, pero es para toda la vida. Cristo está llamando a cada uno de nosotros para seguir, para traer esperanza al mundo, para sanar la gente. ¿En cómo hacemos esto? Como Cristo ha hecho. Primero, para rezar. Segundo, para escuchar las personas que sufren, cualquier manera que podamos. Y también para responder a ellos, de cualquier manera que podamos. Y esta empieza no solamente ayudando con los ministerios, con los ministros de la diócesis de
llevarlo. Este mensaje empieza en nuestra familia, con nuestros hermanos y hermanas. Hay hermanos y hermanas que están sufriendo de dolor, de soledad, de dolor de una enfermedad física o emocional. Están sufriendo de un dolor que ellos han perdido su trabajo, o que tienen un problema con la inmigración. Hay muchas que están viendo nuestra propia familia. Y primero empieza nuestra familia, rezando, escuchando sus preocupaciones y tratando para responder por una persona que ha perdido su trabajo, para ayudar a esa persona a encontrar un nuevo trabajo, o para ayudar a esa persona a pagar algunos de sus gastos, hasta que esta persona, nuestra familia, encuentre un trabajo. Quizás con una persona que tiene una enfermedad, quizás es un tío o abuelo o quien, abuela, quizás podemos manejar a esa persona a médico por su cita. Hay muchas maneras como nosotros podemos sanar a esas personas de una manera u otra. Quizás no podemos sanar como Cristo, pero podemos sanar a ellos. En esta no termina en nuestra familia propia. Tenemos que continuar vivir este mensaje en nuestra propia, en nuestra comunidad al trabajo. Y también con nuestra compañía católica anual, que al tema es otra vez: ven, sígueme y trae esperanza al mundo. En como he explicado en la misa viva en español en el último domingo, hay muchos misterios que podemos ayudar a la gente en el ministerio de respetar a la vida, para promover la respeto de la vida desde concepción hasta la muerte natural. Podemos ayudar con nuestro tesoro y también con nuestro ejemplo, viviendo una manera de vivir que toda la gente encuentra en nuestra vida. Hay solo en el mundo, hay algunas personas que cuentan y no cuentan, pero en nuestro mundo como cristianos, toda la gente cuenta. También, mis hermanos y hermanas, tenemos un ministerio para ayudar, para que a veces tienen un ministerio para ayudar, los pobres jóvenes en las comunidades muy peligrosas, ayudando a las escuelas católicas en estas áreas. Porque la escuela católica es la sola lugar seguro para estos niños. Cuando yo era párroco de San Alberto, yo tuve más o menos 50 probables de niños que fueron matados en la comunidad. Muy triste. No tenía experiencia aquí de ninguna persona. Dos o tres personas que han pertenecido a las pandillas, yo tuve sus probables, pero no porque ellos fueron matados. Y eso es lo que pasa en comunidades muy peligrosas, como oímos en las noticias. Y también podemos extender nuestras manos afuera de nuestro país, a otras partes del mundo, ayudando a las personas sufriendo de desastres como huracanes y terremotos, etc.
Esta es Catholic Relief Service. Podemos ayudar a la gente con la purificación del agua, respondiéndole a todas sus necesidades cuando Dios tiene un desastre. Eso es lo que Cristo está pidiendo a cada uno de nosotros hoy, para rezar, escuchar o leer qué significa esta campaña y para responder con nuestro corazón a un compromiso. Yo he hecho un compromiso de $1,000 a la campaña porque a mí vale la pena mucho para hacer esto, porque no puedo visitar todas estas partes del mundo que necesita ayuda, no puedo ir a las comunidades pobres y puede trabajar en este momento con un sacerdote porque estoy aquí, pero yo puedo ayudar, extender mi mano con oraciones, también leyendo qué significa la campaña en el folleto y respondiendo. Y mis hermanos y hermanas, quizás ustedes han recibido un correo por el cardenal, un folleto que dice: ven, sígueme y trae esperanza al mundo, que es quizás un sobre. Normalmente, durante el tiempo cuando nosotros tuvimos un coronavirus, podemos hacer un compromiso en algunos bancos con un lápiz y nuestro sobre, podemos escribir y podemos poner la colecta a las canastas, pero en este momento no podemos hacer esto de esta manera. Y también en las misas vivas no podemos tocar un papel, otra persona puede tocar un papel y quizás vamos a conseguir la enfermedad en este virus, que es muy serio, muy serio. So, yo estoy a cada uno de ustedes para, si ustedes no lo han recibido, pueden llamar a nuestra oficina lunes a jueves a las 9 de la mañana, a las 6 de la media, y vamos a mandar en el correo un sobre usted, un folleto. Y también, si ustedes quieren dar en línea, pueden visitar el sitio website annualcatholicappeal.com para hacer su donación. O puede visitar nuestro website en inglés o español, Queen of Angels, y vamos a dar toda la información como ustedes pueden dar su compromiso durante este tiempo futuro, porque no solamente hay personas con necesidades, pero todas las personas también están sufriendo una manera u otra manera de la coronavirus. Mis hermanos y hermanas, podemos hacer una diferencia en la vida de otras personas. Santa Teresa de Calcuta han dicho: si nosotros no vamos a hacer esto, ¿quién va a hacer? Ella nos ha dicho que nosotros somos las manos y los ojos, los corazones y la generosidad de Dios. Mis hermanos y hermanas, podemos hacer una diferencia y mucho mejor. Podemos no solamente hacer una diferencia, que también podemos ser la diferencia que hace una diferencia. Que Dios les bendiga por toda su generosidad. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación va a los cielos. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo entra con gloria a buscar a vivos y muertos y su reino a la Creo en el Espíritu Santo, Señor, y dado de vida, y procede del Padre de Dios, y que el Padre de Dios recibe con la misma adoración de gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos en la vida futuro. Oremos en este momento por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, los más insignificantes, y por nuestras propias intenciones. Por favor, responder, Señor, escucha nuestra oración todos. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por la congregación y nuestra nueva parroquia de Elena Rosales y San Matías. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos también que vamos a tener éxito en nuestra campaña católica en Uruguay. Que vamos a responder a nuestro Señor y que vamos a traer esperanza al mundo. Oremos al Señor. Señor, oremos por la paz en nuestro mundo, en nuestro país, nuestras familias, nuestros corazones. Oremos por el fin de violencia de todas las clases. Oremos al Señor. Oremos por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Blas, buenos sacerdotes, buenos líderes laicos, sirviendo en sus parroquias con mucho amor. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos los enfermos. Oremos por Bruce Harvey, José Luis Pérez Patiño, John Rocovia, Jerry O'Donnell, Rosemary Summers, Padre Larry McMillan, Germana Mary Andrews, Victorino Gallegos, Lisa y Lupe Almogales, Catherine Hunter, Mario Lugo, John Robinson, Yamile Herrera, Mark Barker, Irena Lincoln, Mackie Coopers, Meta McElroy, Carlotta Kirk, Joanna Wright, Antonio Santana Rivera, Nora Elmer, Jim and Don Baker, Pamela Sanders, Julia Burns Kelly, Debbie Igalera, Fiorita Thomas, Padre Ted Borchett, Kathleen McCarthy, Jim Passon, Michael Hankin, Angelo Molina, Aura Rizzo, Aaron Brophy, Gregorio Valdez, and Cesar Diaz. Y todas las personas con la enfermedad de corona, virus 19, oremos al Señor. Señor, oremos por todos los difuntos. Anthony John, Jonathan Argueta, Edward Ted Kelly, Jenna Fernandez, Betty Pollard, Margaret Waters, Ted Clays, Carrie Elmanac, Jim Malone, Elva M. Ortega, Lucia Jesus Avigoro, Dennis Borowski, Elizabeth Sukins, James Byron,
Elsa Serrano de Salinas, Ernesto Camacho, Berta Melchor, Percy Luisa, Angelica Hernandez, Kirma Rivera, Agustin Ballesteros, Jorge y Hilda Aga, y los miembros fallecidos de la familia y los Caruso. Y también todas las personas que fueron matadas por el coronavirus. También oremos por el padre, no padre, el doctor, el tan Morris, que falleció. Oremos al Señor. Señor, oremos también por las servidades de los ministerios para que Dios sea que reciban su apoyo a través de compromisos de campaña católica anual. Oremos al Señor. Señor, podemos añadir nuestras propias intenciones en silencio. Dios Todopoderoso, Padre de compasión infinita, por favor de escuchar todas nuestras intenciones y peticiones por tu Hijo Jesucristo, nuestra luz, nuestra esperanza, que viva reino contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor Dios nuestro,
que has creado los frutos de la tierra para ayuda en nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió partido nuevo. Por eso, con los ángeles y los santos, cobramos con gloria y cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó para darte gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De lo mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Thank you.
Vamos a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Blas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu vista a través de los tiempos. Merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el bien, a ti Dios omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, consigue la paz y la unidad de que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, de dar la cena de paz. Este es nuestro Salvador Jesucristo, nuestra esperanza,
ocurrió que Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor.
Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado. Puede ir en paz.